pienso, yo tengo esta vida, yo quiero usar para mejor o aprender desde antes. Tres cosas. Uno es para tomar un propósito para vida y vivir sin miedo y vivir con pasión. Bien, yo quiero para mí ser humildad y este mundo es, todavía es bueno. Bueno, Néstor, ante todo, gracias por recibirnos. Porque bueno, hace, ¿cuándo fue? El año próximo, pasado, estuvo Malí aquí en San Jerónimo El año Norte. pasado. Sí, vino exactamente a la misma fecha el año pasado. Y allí, bueno, tuvimos la oportunidad de hacerle una nota en Cable Video Color, bueno, para otros medios también, acerca, bueno, de quién era Malí. Él mismo contó en su primer persona que había hecho cuando era muy chico, su juventud, su querida India, sus queridas montañas. Pero hoy la nota ha cambiado totalmente un año más tarde, ¿no? Porque exactamente, ¿qué pasó con Malí? Bueno, este año estaba por completar una segunda etapa de su proyecto, de unos libros que estaba escribiendo, que era completar las 10 cumbres más altas de América. Que él nos habló de ese proyecto, que Claro, estaba trabajando en ese proyecto hace un año. claro, claro. Ya tenía un proyecto terminado, que eran las 7 cumbres del mundo. Él tiene un récord Guinness, por eso lo hizo en 172 días. Y esta era una segunda parte que era conquistar las 10 más altas de América. Y bueno, casualmente en la última es donde, bueno, Pierde la pasó, vida. donde pierde la vida. Bien. Bueno, primero, Malí era de India, decime el nombre completo de Malí para aquellas personas que no lo recuerdan o que hay otros que, bueno, por ahí se están informando en este momento. Bueno, era Malí Mastan Babu, tenía 40 años. Era como lo llamaban en la India, el chico preferido lo llamaban. Tuvo menciones de adolescente como mejor en atletismo, mejor a los años, mejor en Natación. natación y mejor en atletismo, natación. Y Me otro estoy en un olvidando. deporte. Otro deporte, sí, en tres deportes. Y tuvo una mención especial porque hizo dos carreras de forma paralela. Y Dos totalmente distintas carreras eran. totalmente distintas, ingeniero en sistema por un lado Y y. otra totalmente Ajá. distinta, ¿no? Bueno, eso creo que también él nos había contado, ¿no? Un poco parte de su vida. Y bueno, y él siempre le gustó obviamente las montañas, un hombre joven, y bueno, ¿y cómo fue que se conocieron, y recordanos eso, por favor. Bueno, en el 2011, con Matías Cugen, de acá del pueblo también, habíamos decidido ir a subir una cumbre que se llama Ojos del Salado, que es el volcán activo más alto del mundo. Y yendo para allá, estando en Fiambalá, que es el último pueblo, un lugareño que coordina todos los ascensos, está ahí un poco en la logística. Nos pregunta si nosotros podíamos llevar a un muchacho de la India y a dos tucumanos hacia la base del cerro, porque no tenían movilidad. Y bueno, y ahí bueno, casualmente fue Malí y fueron los dos chicos tucumanos, que uno de ellos fue Hernán Parajón, que fue el encargado de llevar adelante todo el rescate. Luego de Malí, ¿no? Bueno, sí se conocieron ustedes, después hay una amistad, bueno, todo esto fue creciendo. Y exactamente, bueno, ¿en qué mes de este año pierde la vida Malí? ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, yo estaba volviendo de otro viaje Marzo. en marzo y me entero, me avisa Hernán Parajón, me dice, che, mirá que Malí está perdido, queremos ver qué pasa, en medio nos estamos preocupando. Bien, ¿dónde se supone que estaba Malí? El Cerro Tres Cruces se llama, en el Valle de los 6000, entre Catamarca y Chile. Ya el Cerro Tres Cruces pertenece a Chile. Entonces, ya conociendo el lugar, lo complejo,
ya no nos gustó mucho, mucho eso, entonces que justamente que él esté que esté demorado llamaba mucho la atención. Entonces inmediatamente me fui para allá, para Catamarca, nos encontramos con Hernán y Marcelo, y ya se empezó a dar una alerta y ya llamar más gente profesional porque no aparecía y el clima estaba cada vez peor. Bien, ¿qué cantidad tenía esta primera vez más o menos de rescatistas y amigos que comenzaron a llegar y montañistas como para intentar encontrar a María? Bueno, trabajando en el operativo éramos 14 en montaña y había unos 40 más de la embajada, de la policía, de distintos organismos. Pero ¿ya desde el primer momento comenzaron a estar cerca los organismos y las mismas embajadas? Llevó tiempo. Sí, lo que es embajada de la India, esos organismos automáticamente, muy, muy rápido, pero después ya gendarmería, ya demoraron un poquito más, los helicópteros, hubo bastante carabineros, hubo ahí una demora, que ahí, considerando por él el ambiente y la situación, esa demora es muy importante. Uh-huh. Bueno, y en esa primera oportunidad que fueron, me decía que eran 14, entre amigos y demás, que intentaron encontrar a Malí. Claro, éramos 14, se contrató a Mariano Galván, que está considerado como hoy en día como el mejor montañista, posiblemente el mejor montañista del mundo. ¿En ese mismo momento? Enseguida, ajá, uh-huh. Que también es amigo del grupo y sin dudar vino, llegó prácticamente con nosotros. ¿Es el único contratado? El único contratado de la expedición, porque se necesitaba una persona del nivel de Malí, se podría decir, para que llegue en las condiciones que estaban las montañas, para que trate de llegar hasta donde creíamos que había llegado él, que era, bueno, que nosotros teníamos un cálculo que él había hecho cumbre y por lo difícil de la cumbre, justo el Cerro Tres Cruces tiene un paso muy complicado, que nosotros calculamos que él lo agarró la tormenta en la cumbre y nunca pudo salir de ahí. Ese era nuestro... ¿Ustedes pensaban eso? Lo que nosotros calculábamos. Y bueno, después, cuando se descubrió y eso, bueno... No fue así. No fue. Pero bueno, vamos a ir por partes. En el caso de Malilla venía con un desgaste importante, ¿no? Sí, él, por ahí el que tiene un poquito de conocimiento, lo que es caminar en la montaña, él en 3 meses había hecho 8 cumbres. Esta era la novena. Y todas... de casi 7.000 metros y todas muy muy duras, el desgaste es enorme. Estaba muy flaco y una semana antes de esto acá él había ido a uno que se llama Walter Penck, que está en la zona entre el Ojo del Salado, está en el Valle de los 6.000, y le había contratado un vehículo para que lo lleve, lo deje y lo busque los 2 días. Y bueno, después al regreso hubo un desencuentro y él tuvo que caminar 280 kilómetros en montaña con una mochila de 20 kilos hasta Fiambalá, que es el punto más cercano. Uh-huh. Y eso, imagínate el desgaste, aparte después viniendo de semejante odisea de 3 meses. Uh-huh. ¿Y cómo será que cuando lo llevan amigos míos, que después tuvieron el rescate, fueron los que lo llevaron hasta el Tres Cruces? Y digamos del camino, un ripio que se puede llegar en camioneta hasta la base, se podría decir, del Cerro Tres Cruces, hay 5 o 6 kilómetros, es un tramo corto, teniendo en cuenta lo que puede hacer él. Y cuando lo dejan los chicos, le dicen: Malí, cuando vuelvas, caminate, venite hasta la ruta caminando, porque esos 6 kilómetros son complicados para meter la camioneta. Era fuera de carretera ya. Y Malí le dice: no, muchachos, vengan a buscarme porque estoy, no me va a dar el físico, no me va a dar para caminar hasta la ruta. Y estaba hablando de 6 kilómetros, que no es nada. O sea, él venía, conociéndose, venía calculándole que iba a estar...
Y se daba cuenta que estaba cansado, sí, que su cuerpo ya no respondía. Que estaba al límite, al límite. Bueno, y vino la tormenta. Malí estaba allí, una semana más tarde vino la tormenta, el mal clima, en definitiva, ¿no? Y bueno, y todos comenzaron a buscarlo y demás. Vos mencionabas fuera de cámara que lo que es la Embajada de India automáticamente se puso la orden, que inclusive en un momento le dieron bandera blanca. ¿Qué es la bandera blanca para aquellos que escuchan en caso así, cuando vemos en algún documental, que también habían rescatistas que a veces vemos en el Discovery Channel, estaban también intentando rescatar, estaban trabajando para encontrar a Malí? Hablamos de bandera blanca. ¿Qué es bandera blanca en un caso como este? Bueno, por ejemplo, los gastos que genera un rescate, en cuanto los mayores gastos fueron helicóptero, por ejemplo. Uno nunca se podía imaginar el costo que es movilizar un helicóptero. Se usó el mismo helicóptero que trabaja en Aconcagua. Se tuvo que traer ese helicóptero, tenerlo, trasladarlo, el piloto, unos costos altísimos. Bandera blanca dio la embajada comunicándonos que si nosotros necesitábamos 5 helicópteros, consigamos 5 helicópteros. Si necesitamos 100 horas de vuelo, que se usen 100 horas de vuelo, que lo que se necesite, solamente lo pidan, porque ellos lo que querían era lo querían a Malí. Uh-huh. Sea como sea. No importa los gastos, ellos lo querían, que lo bajemos lo antes posible y con vida. Y con vida. Uh-huh. Para ellos India lo quería con vida. Bueno, y sí pasó en la Embajada de India en la Argentina, como la Embajada de India en Chile. Y en el caso de los chilenos y argentinos, ¿cómo fue todo? Bueno, el problema es que por ahí, si tienen conocimiento, van a la fecha, ese mismo temporal fue el que produjo las inundaciones del lado del desierto de Atacama. Uh-huh. Del otro lado tenemos a el desierto de Atacama, muy árido, y en ese mismo temporal dio inundaciones, trajo, o sea, fue un temporal muy raro. Por eso pasó lo que pasó. Según un lugareño acá de Fiambalá, un hombre de 80 años, dice que en su vida él pasó por un temporal semejante. Uh-huh. Entonces, los chilenos estaban con sus problemas, entonces por ahí no podían mandar ayuda. Bien, en el caso tuyo, que ya en otro momento has ido a buscar a algún compañero, algún amigo, ¿cómo viviste este rescate, Néstor? Y esta vera era... Duro. Sí, va, estando ya no, porque no te da tiempo, vos estás continuamente ahí haciendo, trabajando, ya. Sí, con otra... con la cabeza puesta en otra cosa. Pero después, ya cuando pasó todo el regreso y los días que vinieron, sí, fueron más duros de lo que uno se puede imaginar. Bien. ¿Quién encontró el cuerpo y cómo encontraron el cuerpo de Malí? Bueno, como te decía antes, Mariano Galván era el único que estaba en condiciones de llegar hasta la cumbre. ¿Ya habían pasado cuántos días? Estábamos en el día 7. Fue 8 días el operativo nuestro, porque entraba un mal clima. Y bueno, a eso voy justo. Estaba Mariano, sabía que el día siguiente, al mediodía del viernes, teníamos que estar todo abajo. Nosotros teníamos a Galván, llegando al Col. El Col es la unión, el Cerro Tres Cruces, como el nombre lo dice, tiene tres cumbres. Y las dos principales están unidas por una hondonada, que es el Col. A eso se le llama el Col, por las dudas. Teníamos a Mariano llegando al Col, y había dos chicas que la dejó, dos profesionales también, que le había dejado el helicóptero en una base, en la base del Tres Cruces, y teníamos dos personas subiendo por otra cara, haciendo un rastrillaje abajo. Todavía había cinco personas arriba. Y el viernes al mediodía tenían que estar abajo, porque a la noche estaba pronosticado que entraba otra vez mal clima, el mismo clima que lo había agarrado a Malí en su momento. Entonces, bueno, imagínate la situación. Que cabe que coordinar todo eso, porque después, en lugar de tener una persona perdida, íbamos a tener a cinco perdidas. Entonces, Mariano Galván llega hasta ese Col, que por ahí ese Col, como te explicaba, es algo enorme, o sea, comprende una superficie, vamos a calcularle de acá a San Carlos, de San Carlos a Fran, es enorme.
y ya lo estaba agarrando la noche. Entonces él, con la experiencia que tiene, busca una zona alta como para encontrar un posible lugar con un poco de reparo para armar la carpa, teniendo en cuenta que de noche estaba teniendo un viento de 100 kilómetros por hora, que es muchísimo. Entonces él ve, hacía como un kilómetro, una hondonada, donde dice, ahí tengo que hacer la carpa, que el viento esté un poco protegido, que lo pase por arriba. Bien. Camina una media hora, 40 minutos más, llega hasta ese lugar, arma la carpa, y mientras está armando la carpa, mira así, y a 3 metros, ahí nomás, ve un pedacito de tela amarilla, así que sobresalía de la nieve. Y le pareció raro, ya dijo, acá algo... Él pensó en primer momento que era la carpa, que se la voló, que iba a encontrar la carpa. Y empieza a raspar así la nieve y bueno, y lo encuentra ahí a Malí. En su camita, ¿no? En la bolsa de dormir, lo encuentra. O sea, el tema es que los dos profesionales, o sea, Malí buscó el mismo lugar que eligió él para acampar, o sea... dos pensamientos profesionales, por eso lo encontró, porque si no hubiera sido imposible encontrar en algo tan grande. Evidentemente, bueno, y todos saben, ¿no?, del nivel tanto de montañista Malí como, bueno, de este rescatista, que era el único pago, y bueno, y evidentemente ha quedado demostrado por qué el nivel de los dos, ¿no?, se han encontrado mutuamente. Así que, bueno, fue todo un momento muy especial, seguramente para él, porque tuvo que pasar la noche y, bueno, y después avisar para... el cuerpo tuvo que quedar ahí, Néstor, lo pudieron bajar dentro de todo a tiempo. Bueno, para él fue durísimo porque estaba solo arriba y tuvo que dormir al lado, ¿no es cierto?, del cuerpo. Y después lo que él nos contaba, cuando llegó, cuando bajó, que se juntó con nosotros, lloraba, no dejaba de llorar, sí, porque cómo se sintió identificado, porque decía, él hace lo mismo que hago yo, dice, y o sea, tiene la misma experiencia o más, y está ahí, y él se... Y decía, tranquilamente podría haber sido yo el que estaba en ese lugar. Entonces, no eran ni las mismas condiciones físicas del momento de Malín, y bueno, tampoco tenían la misma cantidad de equipo, o sea, uno fue más preparado, uno fue a rescatar y otro, bueno, tuvo una mala suerte, ¿no? Sí, fue... Sí, tenían un equipo muy, muy, muy de ataque, que es como para hacerlo en 2 días y sin tener en cuenta este mal clima, que como nos dijo mismo Galván, que si él lo hubiera agarrado ese mal clima con todo el equipo que él usa para el Himalaya, lo mataba también, porque era imposible. Y bueno, y bajar el cuerpo no se pudo porque él lo identificó y había que bajar porque entraba el mal clima. Entonces se pudo llegar a tiempo, pero él marcó, sacó fotos para la embajada para mandar y marcó los puntos donde estaba el cuerpo. Para un posterior directamente ya ir a retirar el cuerpo. Entonces entró el mal clima, volvimos, el primer grupo que trabajó ya volvió, ya hizo su trabajo. Entonces se contrató, se llamó al grupo Cóndor, que son los rescatistas de Aconcagua, salían en un programa de National Geographic. Entonces se vino ese equipo, que son profesionales que se dedican a eso, con Mariano Galván, que fue el que sabía el lugar, el que lo... Entonces subieron, subió esta gente y en 3 días también les fue muy duro sacarlo de ahí también, porque lo que creían que iba a ser algo más fácil, más rápido, le terminó llevando mucho tiempo. Bien. Bueno, se bajó, se trasladó a Tucumán, donde se hizo un pequeño velorio chiquito, y viajó la hermana de él, de la India, lo vino a buscar. De Tucumán fue Buenos Aires, la India, donde allá lo recibieron como... Realmente lo estaban esperando. Las imágenes por internet, por Facebook, por todos los documentales que se hicieron, porque le han hecho homenajes en distintos lados del mundo, de universidades de Estados Unidos. Bueno, India lo lloró, lo recibió, las calles. Realmente esto estaban esperando. Un momento muy, muy, muy especial para ellos. Y vos lo mencionaste, la embajada de India dijo, bandera blanca, lo queremos de vuelta. Y así fue, ¿no? Tuvieron su cuerpo, lamentablemente, pero lo querían de vuelta en casa. Sí.
Teniendo en cuenta por ahí el lugar, haber recuperado el cuerpo, porque hay muchos perdidos, sí, hay muchísima gente perdida que no se encuentra acá. Bueno, hace 2 años se ha perdido otro compañero nuestro en el mismo cerro. Sí, hicimos la nota y nunca lo pudimos, nunca se pudo rescatar el cuerpo. Y bueno, ese cuerpo nunca se encontró. Y es como si hay un montón en el Valle de los 6.000, hay un montón de gente perdida. No era como uno lo que lo esperaba encontrar, pero por ahí uno pensaba en la familia, por lo menos, qué sé yo, tuvo el cuerpo para poder dar... Cerrar una historia. Sí. Cerrar una historia. Nesti, dicen que es uno de los rescates más grandes que se hizo, al menos aquí en la zona de Argentina y Chile. ¿Vos lo viviste así? Teniendo en cuenta que vos fuiste rescatista, por más que sean amigos y todo lo demás, pero no es la primera vez que salen a buscar montañistas. Por ahí me guío por lo que dice Hernán Parajón, que ellos son rescatistas, que estuvieron en muchos más. Estuvieron en uno muy grande que se hizo en la Cerro La Conquija, en Tucumán. Estuvieron en varios y dice que sí, que realmente el movimiento de embajadas, de helicóptero, de logística que tuvo hasta acá, es el más grande que se hizo, por lo menos acá en Argentina. Evidentemente con mucho dinero de por medio, no cabe duda, ¿no? Claro. Y que se encargó India, las embajadas y demás. Otra cosa que habla de lo que fue Malí para India y para toda su gente, ¿no? La familia abrió una cuenta bancaria para cubrir gastos. ¿Qué pasó con esa cuenta? Sí, apenas se le informó que se iba a armar una búsqueda, abrieron una cuenta en un banco y salió a los medios... diciendo esto acá, que estaba una cuenta abierta por este tema. Y a las 24 horas tuvieron que llamar a los noticieros y volver a hacer una nota pidiendo que por favor dejen de depositar dinero, porque ya lo que había, ya estaba calculado que no se iba a gastar todo lo que la gente había dado. En 24 horas toda la gente de la India colaboró muchísimo y sobró dinero. Sí, sí. Y con esto acá, bueno, cosas futuras por ahí, la India va a donar un refugio que lo vamos a llevar nosotros, lo vamos a llevar hasta ese lugar ahí donde hay tanto desaparecido, bueno, el refugio obviamente con el nombre de Malí Mastán Babú, con una placa, y va a ser un lugar donde va a venir muy bien, seguro, muy bien, porque es un lugar donde muy inhóspito y donde mucha gente se pierde. Tener un refugio de arriba no va a ser fácil llevarlo, pero bueno, eso también está, el gobierno de la India aporta eso. Nesti, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Yo sé que para vos no fue nada fácil hacer esta nota, no fue fácil, ¿no? Llevó tiempo tomar esta información, esta noticia, pero bueno, una persona muy especial, Malí. Bueno, por ahí lo que hay que agradecer es por ahí lo que tuvimos la posibilidad de conocerlo, los que lo conocimos acá, haber compartido con él. Y aparte que él a la distancia mantuvo siempre las relaciones con nosotros. Siempre, siempre, era toda la semana, por Facebook era día por medio, y el teléfono toda la semana. Para colmo, él tenía el sábado, él teóricamente bajaba un martes, miércoles iba a Tucumán, jueves venía para acá, para Santa Fe, tenía marcado una agendita que me mostraron, así un borradorcito de él. Entonces su punto era Tucumán, que tenía amigos, Santa Fe, que estábamos nosotros, y de ahí se volvía ya para la India. Ah, y lo que no dije es que después, al recuperar la cámara de fotos, se encontraron, al ver las fotos, hizo cumbre él en el Tres Cruces. Entonces él completó el proyecto ese y quedó justo en la última cumbre que él la venía pateando. Esa cumbre la dejó para el último porque le tenía cierto miedo, respeto a esa cumbre, porque sabía que era compleja, y bueno, lo logró y quedó ahí. Nesti, muchísimas gracias por este tiempo, y bueno, la próxima vez vamos a hablar de cosas seguramente más lindas. Bueno.